así que tan solo hay momentos malos. Y todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar tiene que saber que no es así, que no hay quien lo pueda aclarar. Todo cambia, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Las armas, para aquellos que nos contaminan,
Y es un gusto que también nos acompañen en este evento de entrega del Colegio Esmeralda Arboleda Cadavid, que beneficiará a 3.120 estudiantes en dos jornadas. Este es el tercer colegio que se entrega hoy. Además, se ha entregado el Colegio Sonia Osorio y el Colegio Laura Herrera de Varela. Y como estos anteriores, este colegio también rinde un homenaje a una mujer memorable, Esmeralda Arboleda Cadavid, de quien conoceremos más a continuación. ...3.120 estudiantes de la localidad de Bosa estrenarán un colegio especial, no solo por los magníficos espacios con los que cuenta, sino porque lleva el nombre de Esmeralda Arboleda Cadavid, una mujer extraordinaria y valiente. Esmeralda nació en Palmira, Valle del Cauca, en 1921. Fue una prestigiosa abogada política y diplomática en una época en la que las mujeres no solían ir a la universidad, no ocupaban cargos públicos ni tenían derecho a votar. Entonces me parece que es muy importante que las mujeres cada día aumente su conciencia de género. En este contexto, emprendió una lucha memorable que la llevó a ser una de las pioneras del sufragismo femenino en Colombia. En 1954 hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente fue elegida como la primera senadora de la República de Colombia. También fue embajadora alterna ante la Organización de Naciones Unidas, lo que le permitió trabajar por los derechos de las mujeres en diversos países. Falleció en Bogotá en 1997, dejando tras de sí un legado de respeto, reivindicación de derechos y equidad a los colombianos. Por su historia y ejemplo, la comunidad de Bosa Central decidió que este nuevo colegio llevara su nombre, gracias a la estrategia Mujeres Memorables. La institución educativa Esmeralda Arboleda Cadavid está lista para recibir a sus estudiantes. Bogotá, la ciudad en la que la educación está en primer lugar. Un fuerte aplauso, por favor. Y en este momento queremos invitar a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, a nuestra secretaria de Educación, Edna Bonilla, para develar la fotografía de Esmeralda Arboleda Cadavid. Alcaldesa, secretaria, las invitamos también a nuestro subsecretario de Calidad y Permanencia, por favor, para que nos acompañen para develar esta fotografía de esta mujer memorable. Esta es una mujer memorable, cuyo nombre ahora tendrá esta institución educativa, Esmeralda Arboleda Cadavid, y asimismo las instituciones Sonia Osorio y el Colegio Laura Herrera de Varela. En este momento escuchamos a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López Hernández. Alcaldesa, muy buenas tardes. Bueno, a toda la comunidad de Bosa, de este colegio maravilloso, mil gracias por esperarnos. Qué pena que se nos iba haciendo un poquito noche. Hoy ha sido una tarde maravillosa. Estuvimos en la Manzana del Cuidado de Campo Verde, que tiene además Casa de Justicia, que tiene Ruta Integral para la Atención de las Mujeres. Estuvimos entregando tres colegios, con este terminamos el tercer colegio en nuestra localidad de Bosa. Bosa es una localidad maravillosa donde estamos construyendo colegios, Manzanas del Cuidado, la primera línea del metro, la troncal de la Cali para que sea justamente alimentadora de esa primera línea del metro, la Guayacanes, que finalmente tendremos completa en marzo del año entrante y podrá desembotellar esta localidad y a Kennedy, en fin, haciendo muchas obras, mucha inversión social, inversión en educación que necesita la localidad para vivir mejor, pero también para generar empleo, para salir de la pobreza tan difícil que nos dejó la pandemia. Estoy realmente emocionada de este colegio tan bello. Todos los colegios de Bogotá son divinos, pero este es hermosísimo. Es un colegio muy grande, de un diseño muy lindo, que ha aprovechado muy bien el lote que tiene, que va a beneficiar a más de 3.000 estudiantes de esta localidad. Le decía en todo caso a nuestra secretaria, eso sí, desde ya considero a nuestro pobre rector o rectora, es un colegio muy grande, va a ser desafiante para los maestros, maestras, coordinadores, pero ellos son maravillosos, ponen siempre todo su mejor empeño, su mejor colaboración, su trabajo mancomunado con las familias de la comunidad. Y además me emociona doblemente, no solamente por el colegio, por la cantidad de niños que ya no tendrán que salir de Bosa,
para ir a estudiar a otra localidad, con horas de camino, de trayecto, con sus mamás, usualmente son las que los llevan, perdiendo su tiempo, incluso a veces su trabajo por tener que cubrir ese trayecto, sino que podrán estudiar aquí, en su localidad, cerquita a su casa, que es lo que siempre queremos. Con todos los colegios que estamos construyendo, aún así seguirá habiendo un desafío importante. La próxima alcaldía y la siguiente después de la próxima tendrán que seguir construyendo más colegios para que en máximo 15 años logremos eso que se propuso el Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece. Y es que en máximo 15 años cualquier niño, niña o joven en Bogotá, no importa en qué localidad, viva a máximo 30 minutos de su colegio. Puede ir caminando, puede ir en bici, no tenga que usar más transporte escolar, pueda aprovechar más el tiempo, pueda aprovechar más los recursos educativos que tiene para su formación. De manera que es una enorme felicidad por BOSA, por los niños, por las niñas, por los jóvenes, por la educación y por estas mujeres memorables, mujeres como Esmeralda Arboleda. Me honra mucho, a mí me gusta mucho la historia, yo soy hija de una maestra, me encanta leer, mi madre me inculcó el leer y la lectura desde muy chiquita. Y muchas veces me han preguntado, alcaldesa, ¿qué le gusta leer? Y yo, bueno, casi todo, me encanta, pero lo que más me gusta leer son biografías. Invito a los niños, niñas, jóvenes, maestros de este colegio maravilloso a que se lean la biografía de esa mujer extraordinaria que se llama Esmeralda Arboleda Cadavid, escrita por otra mujer maravillosa que se llama Patricia Pinzón de Lewin. Es una gran narrativa, es una historia de la lucha de las mujeres, de cómo las mujeres lucharon por tener el derecho al voto, por tener voz, voto, representación propia. Y finalmente lo consiguieron en 1957. Esmeralda nació en Palmira, en Valle del Cauca, en una familia amorosa, numerosa, de unos padres para la época bastante progresistas que la motivaron a estudiar, estudió Derecho. Fue parte del movimiento de mujeres sufragistas, fue la primera mujer que se hizo elegir en la asamblea que finalmente tomó la decisión de darnos el derecho al voto a las mujeres en 1957. Sin esa lucha de las Esmeraldas Arboledas de ese tiempo, yo no estaría aquí sentada. Y seguramente muchas de las mujeres que hoy somos maestras, profesionales, lideresas, rectoras, secretarias, alcaldesas, no estaríamos aquí sentadas sin la lucha de esas mujeres memorables. Por eso queremos honrar la educación con sus nombres, para que eso haga parte de nuestro legado, de nuestra historia, de nuestra memoria, de eso que nos permite sentirnos bogotanos, colombianos, sentir que a pesar de todas las dificultades hemos salido adelante. Tres mujeres memorables llevan su nombre en los colegios de BOSA que hemos entregado el día de hoy. Laura Herrera de Varela, también otro colegio extraordinario, divino, y Sonia Osorio, esa mujer maravillosa que hizo de la danza y del baile todo un arte para mostrar a Colombia ante el mundo, que fundó el Ballet de Colombia. De manera que son muchas noticias muy buenas al mismo tiempo. Invito a todas las familias de esta localidad a cuidar este colegio. Esto es un tesoro en las manos de sus hijos, de sus hijas. Y por acá pasarán las generaciones de hijos de muchas familias a las que este colegio, las oportunidades que trae, los maestros maravillosos que tiene, los recursos pedagógicos que tiene, les va a cambiar la vida para bien y para siempre. Y les va a ayudar a toda su familia a salir adelante. Esa es la Bogotá que estamos construyendo. Una Bogotá con educación, con trabajo, con manzanas del cuidado, con la educación en primer lugar, con colegios maravillosos de la mejor calidad, porque es la educación lo que nos va a sacar adelante. A todo el equipo de la Secretaría de Educación que hace esta infraestructura posible, nuestro aplauso y nuestro reconocimiento, porque son horas y horas y días y meses de trabajo para sacar estas obras maravillosas adelante. Y luego a todo el equipazo también de la Secretaría de Educación que vincula a los maestros, a las maestras, a los orientadores, a las señoras que nos ayudan divinas con el aseo, con los servicios generales, que nos ofrecen un tintico. Ellas también son parte de este colegio maravilloso y de todos los colegios de Bogotá. Cada persona que trabaja en una institución pública, el que nos abre la puerta, el que nos recibe y nos cuida, quien nos ayuda a limpiar el colegio para que todos los días esté en la mejor condición,
el orientador o orientadora que nos ayuda cuando tenemos una dificultad, una tristeza. Necesitamos, como su nombre lo indica, una orientación. Obviamente nuestros maestros y maestras, que son el corazón de la educación de calidad. Los rectores, rectoras, coordinadores, todo el personal administrativo de la Secretaría de Educación y, por supuesto, las familias, que son el recurso más importante de la vida y de la educación de cualquier niño, niña o joven. Quiéranse, cuídense, aprecien este esfuerzo y démosle también un reconocimiento y un aplauso a los bogotanos que pagan impuestos en nuestra ciudad, a los empresarios de nuestra ciudad. Porque es gracias a esas familias, a esos empresarios, a su trabajo, a que pagan el predial, el impuesto de vehículos, el de comercio, en fin. Aquí no se pierde un centavo, aquí cada centavo se cuida como un tesoro y se invierte en lo que necesitan las familias bogotanas. Obras, metro, educación, proyectos de inversión, apoyar las microempresas, hacer manzanas del cuidado para las mujeres. Así que a todos y a todas, a nuestra maravillosa Secretaria de Educación, un aplauso también para ella, que lidera este equipo maravilloso, que está construyendo 35 colegios nuevos. Y como si eso no fuera suficiente, el año entrante va a construir otros 25 para seguir mejorando la educación. Ayer estuvimos en Antonio Nariño con los chicos de esta orquesta maravillosa. Para ellos también un aplauso. Ellos también están estrenando colegio. El Colegio Guillermo León Valencia de Antonio Nariño, y tienen un proyecto pedagógico alrededor de la música y la cultura muy bonito. Ya han grabado 2 discos. Están por sacar el tercero. ¿Y dónde los ven? ¿No? Van a ser muy famosos y los tenemos que apoyar. Gracias por acompañarnos a celebrar que no solamente en Antonio Nariño, sino en Bosa y en todo Bogotá, la educación está en primer lugar. Un gran abrazo. Alcaldesa, muchas gracias. Queremos agradecerle también a nuestra Secretaria de Educación, a nuestro Subsecretario de Calidad y Permanencia, que nos ha acompañado, Carlos Riverón. Y agradecerle también a toda la comunidad de la localidad de Bosa que hoy nos ha acompañado y ha estado con nosotros en esta jornada maratónica de entrega de colegios. Ayer, el Colegio Guillermo León Valencia. Hoy, los colegios Esmeralda Arboleda Cadavid, Sonia Osorio y Laura Herrera de Varela. Así es como se pone la educación en primer lugar en esta, la Bogotá que estamos construyendo. A todos y todas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estudiantes de la localidad de Bosa estrenarán un colegio especial, no solo por los magníficos espacios con los que cuenta, sino porque lleva el nombre de Esmeralda Arboleda Cadavid, una mujer extraordinaria y valiente. Esmeralda nació en Palmira, Valle del Cauca, en 1921. Fue una prestigiosa abogada política y diplomática en una época en la que las mujeres no solían ir a la universidad, no ocupaban cargos públicos ni tenían derecho a votar. Entonces me parece que es muy importante que las mujeres cada día aumente su conciencia de género. En este contexto emprendió una lucha memorable que la llevó a ser una de las pioneras del sufragismo femenino en Colombia. En 1954 hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente fue elegida como la primera senadora de la República de Colombia. También fue embajadora alterna ante la Organización de Naciones Unidas, lo que le permitió trabajar por los derechos de las mujeres en diversos países. Falleció en Bogotá en 1997, dejando tras de sí un legado de respeto, reivindicación de derechos y equidad a los colombianos. Por su historia y ejemplo, la comunidad de Bosa Central decidió que este nuevo colegio llevara su nombre, gracias a la estrategia Mujeres Memorables. La institución educativa Esmeralda Arboleda Cadavid está lista para recibir a sus estudiantes. Bogotá, la ciudad en la que la educación está en primer lugar.